ha presentado 9 buses modernos que podrán cubrir la ruta del Sexto Anillo. Sobre el emprendimiento, el alcalde aseguró que va a apoyar toda inversión privada que pueda beneficiar al vecino. Son varios buses que adquirió la línea 121 que cubre la ruta del Sexto Anillo. Los propietarios de estos buses invirtieron para modernizar sus unidades. Son unidades de 59 pasajeros, 9 buses que estamos adquiriendo hoy. Son los buses que tienen cámaras de videovigilancia para que no ocurran robos, para prevenir robos, porque puede ocurrir, pero lo van a detener. También, no solo nos vamos a quedar, señor alcalde, con estos 9 buses. La intención de los socios, de los asociados de la cooperativa Fortaleza del Oriente es paulatinamente llegar a 80 buses eléctricos. En este acto estuvo presente el alcalde Johnny Fernández, quien les solicitó a los transportistas su personería jurídica para la concesión de rutas. Y poco a poco vamos a ir cambiando ese parque automotor. Pero también vuelvo a reiterar lo que dije y lo que está en la ley. Necesitan seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, no se invierte. Y para que haya inversión, van a tener concesión. Van a tener ustedes su ruta por 15, por 10, 15, hasta 20 años. Estos buses tienen cámaras de vigilancia, pueden abordar hasta 60 pasajeros y se podrá pagar el pasaje de 2 bolivianos para mayores y 1 boliviano para estudiantes a través de tarjetas magnéticas y tickets con QR. La tarifa se va a mantener tal cual está la tarifa de, según la ordenanza municipal, de 2 bolivianos, 1 boliviano y 50 centavos. El usuario va a poder desplegar su tarjeta en este validador, en este equipo que va a estar en los buses. Acercamos la tarjeta y ya tiene el paso. Tenemos recarga a través de QR, descargando un QR para pagarlo a través de la banca digital. Recarga por tarjeta de crédito débito, lo mismo y también con billeteras móviles.